De las artes plásticas podría pensar que unos 50 años realmente, de los 8 años ya pude descubrir que esa iba a ser mi vida a través de algunos dibujos que le hacía a Simón Bolívar y a los próceres nuestros. Sentía que no quería saber más sino de dibujar y de pintar. ¿Solamente de próceres? En esa época, para los 8 años, en los próceres y el mapa de Colombia. Ajá. ¿Y luego qué más produjo? Bueno, vino la época del colegio, el bachillerato, de ver pintar a otros, luego de la universidad, en la Universidad Industrial de Santander. Combinaba la ingeniería civil con la Escuela de Artes Plásticas del extinto maestro a quien le debo ser pintor. Bienvenido que le pueda hacer homenaje hoy, Martín Quintero Pacheco, pintor cañero que pintó la belleza de los estoraques nuestros, de Girón, de Ocaña. Señor, mi primera muestra en el exterior fue exactamente en el Kunstforum del Luna Park en Múnich, hace bastantes añitos, más o menos para 1983, a través del Museo de Arte Contemporáneo El Minuto Dios, que lideraba el reconocido padre García Herreros. El Instituto de Cultura de San Gil ha tenido a bien, para mí un gratísimo honor, designarme como el curador de la muestra. Intentamos recoger y reconocer el talento artístico de la mujer cuarentina de toda la región. Charalá, Barichara, Mogotes, San Gil mismo, ni más faltaba, donde la mujer se presente ante el arte y la cultura guarentina como protagonista, no de la mano del hombre en nuestro género, sino que ella misma asuma el rol de protagonista con sus manifestaciones artísticas. No hubo una selección discriminatoria de calidad, de mejor o de peor o de mal o de chico o de grande, ¿cierto? Se dividieron por tres grupos. Los grupos de artistas mujeres consolidadas que tuviesen ya una trayectoria reconocida nacionalmente y que no solamente por la trayectoria o por títulos, sino que su obra se siente en el todo el conjunto de la instalación, de la exposición, se siente que tiene una experiencia ya fundamentada. Las propuestas son diversas, hay desde instalación, relieves en madera, pintura, cerámica, es una muestra bastante diversa. Un segundo grupo es el que he denominado muy respetuosamente Salón de las Nuevas Expresiones Plásticas de San Gil. Son mujeres también ya con recorrido intelectual, con recorrido experimental, pero que asumen una postura diferente a pintar solamente un determinado tema. Pintan diversos, experimentan técnicas nuevas, también ya con cierta consolidación en sus procesos. Para mí es el futuro más cercano de las nuevas expresiones. Y el último grupo, aquellas niñas, se puede decir que hay bastantes menores de edad que obedecen a determinados profesores en los diferentes municipios y que se siente que adolecen de conocimientos mayores, de teorías prácticas de la misma historia del arte, pero que es inminente y evidente en ellos el gran talento como futuras generaciones. Me parece que la mujer santandereana, como siempre, destaca regalándonos sus virtudes. Y en esta muestra que hace la alcaldía y la Casa de la Cultura está muy bien representado el género femenino, porque las obras, la gran mayoría, tienen una magnífica calidad y las otras tienen algunas carencias, pero una fuerza que representa a la mujer santandereana en su totalidad, por lo cual me siento satisfecho por el trabajo que hacen las compañeras artistas. Hay algunas mujeres que están realizando trabajos de vanguardia, donde la investigación se nota, como los vitrales, como en algunos donde el lienzo asemeja las técnicas de tejidos ancestrales, y hay algunas esculturas muy interesantes que nos hacen ver que la artista santandereana evoluciona, que estudia y que con ello pretende mostrar lo mejor de su expresión artística y lo mejor de nuestra tierra.